poco les quiere la Conmebol. Que se amputen el brazo. ¿Cómo juegan? Defensas y delanteros jueguen con las manos amarradas así. A ver cómo se hace así, como si fueran un monigote. Pudo ganar la U. Pudo ganar la U. Paco Bazán explotó tras las injusticias sanciones del árbitro argentino Leandro Rey, quien invalidó un gol legítimo a Universitario. El periodista dejó un picante análisis del empate entre la U y Junior. Esto y más aquí en la presente edición de Gol Viral, el canal que te trae la más reciente información futbolera del día de hoy. Arrancamos. Punto de oro. Universitario empató 1-1 como visitante con Junior por la Copa Libertadores. Aldo Corzo abrió el marcador en el empate de Universitario de Deportes con Junior por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cuadro crema pudo ganar, pero el VAR anuló un gol de Alex Valera. Con un sistema defensivo sobresaliente, Universitario de Deportes empató 1-1 como visitante con Junior de Barranquilla por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores. Aldo Corzo y Sebastián Britos fueron las grandes figuras del cotejo. En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, los cremas se fueron adelante en el marcador con un tanto del defensor Aldo Corzo, mientras que los locales igualaron con anotación del extremo Deiber Caicedo. Los anfitriones se hicieron del control del balón, pero tuvieron muchas dificultades para hacer profundo ante un rival que se replegó bien y dio muy pocos huecos en defensa. En ese contexto, la primera oportunidad del tiburón llegó al minuto 18 en un tiro de esquina en el que el extremo José Enamorado mandó un centro que remató de volea y sin dejarla caer el central Brian Ceballos. El balón se estrelló en el palo. La respuesta de los peruanos llegó en la jugada siguiente, en la que un centro terminó con un remate del central Marco Saravia que se estrelló en el palo, y en el rebote Corzo mandó el balón al fondo de la red al minuto 21. Universitario mantuvo el control del balón e incluso tuvo una oportunidad de ampliar la diferencia con una buena jugada colectiva de Andy Polo con el chileno Rodrigo Ureña, que sacó un remate desde el borde del área al 33 que atajó sin mayores problemas el uruguayo Santiago Mele. Sin embargo, al Junior le bastó con una oportunidad para empatar el partido en una jugada en la que Enamorado filtró un pase para el goleador Carlos Vaca, que se deshizo del portero Sebastián Britos y habilitó a Caicedo, que empujó el balón al fondo. En el segundo tiempo el dominio estuvo repartido y los colombianos fueron los primeros en acercarse con un tiro libre al 52, en el que Caicedo vio mal acomodado a Britos y sacó un remate que se estrelló en el palo izquierdo. Luego el árbitro argentino Leandro Rey anuló un gol a Vaca porque cabeceó cuando estaba en fuera de lugar, mientras que al 65 el volante Jimmy Chará desaprovechó un mano a mano y mandó el balón por encima de la portería visitante. La respuesta de la U llegó con un remate del atacante Alex Valera, que vio adelantado a Mele y sacó un fortísimo disparo que se estrelló en el horizontal. El propio Valera protagonizó la jugada polémica del juego cuando recibió un pase en el área del extremo Andy Polo y mandó el balón al fondo, un gol que fue anulado por una mano del delantero. Junior respondió en una gran jugada colectiva en la que el atacante Marco Pérez, que ingresó en el segundo tiempo, habilitó en el área a Caicedo, que sacó un fortísimo remate que atajó con los pies Britos para evitar la celebración local. Al final, los locales no pudieron completar la remontada y se tuvieron que conformar con un empate ante un rival ordenado que reivindicó el buen momento que vive. En la próxima jornada, los colombianos recibirán el 23 de abril en Barranquilla a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, mientras que un día después Universitario visitará a Botafogo. Y ahora escuchemos un imperdible análisis del polémico comentarista Paco Bazán sobre el intenso duelo entre Universitario y Junior por la Copa Libertadores. Escuchemos un pequeño extracto. Empezamos así el deportivo contra cancha con un resultado muy positivo de la U en condición de visitante, jugando como se tiene que jugar estos partidos de Copa Libertadores, metiendo todo. Ahí llega el área, primero Saravia bien, con la media tijera. Buena, mira, ahí está mi central. Y bajo el arco, Aldo Corzo, para madrugar al equipo colombiano, que le costó hallarse. Luego se encontró y fue superior. Pero superior con la pelota. Sin embargo, la U tiene eso que lo hace un equipo difícil, antipático. Es muy físico. Es un equipo que corre mucho, que traba mucho, pelea todas. Y aquí se equivoca Riveros. Riveros es muy efectivo cuando está cerca. Cuando tiene ventaja o llega antes, te revienta. Es un cavernícola fuertísimo. Es un central durísimo el paraguayo. A mí me encanta el pelucón. Y te pone la pierna en el cuello, no cree en nadie. Pero claro, es lento. Y en el mano a mano, en el uno contra uno, los jugadores rápidos lo almuerzan, ¿no? Pueden más. Y aquí, la Conmebol, gracias al mínimo, por no decir
inexistente peso dirigencial de Agustín Lozano, los tragaron. ¿Dónde está la mano? Dígame. ¿Dónde está la mano? Era el gol del triunfo. ¿Dónde? No, si le choca a colombiano. Sí, sí, vieron la cara. La cara le toca al tipo. Gol de Varela. Y ahí está el VAR, mire. El VAR está completamente embriagado. ¿Dónde está la mano? Mire, Lino Montes, tú que eres el mejor editor del Perú. Frame a frame. Frame a frame, dime. Cuadro a cuadro. Dime, ¿dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? No hay mano. Es la mano del colombiano. La tiene pegada al cuerpo. O sea, ¿qué cosa quieren? ¿Pero qué miércoles quiere la Conmebol? ¿Qué miércoles? ¿Qué miércoles quiere la Conmebol? ¿Que se amputen el brazo? ¿Cómo juegan? Hay movimientos que son parte de la inercia del cuerpo. No es que metió la mano, no es que la jaló. Como la de Raúl Ruiz Díaz en Copa América, que fue alevosa, ¿ok? Esa no la vieron porque no había VAR. Y nos sirvió un triunfo histórico contra Brasil en Copa América. ¿Pero cómo hace Varela? Que va a disputar una pelota que tiene que hacerse con el brazo porque este es un fútbol, es un deporte de contacto. Y tiene que apoyarse. ¿Qué hace? Se la amarra. Entonces, amárrense las manos. Defensas y delanteros, jueguen con las manos amarradas así. A ver cómo se hace así, como si fueran un monigote. No frieguen, hombre. A veces estas decisiones le quitan completamente el sentido al fútbol. Con una velocidad fueron al VAR. A ver si fuera un equipo argentino. Si fuera Boca. Si fuera River. O un brasileño. Si fuera Fluminense, Flamengo. Iban a ir al VAR. Y mañana Alianza le podrá pasar lo mismo porque somos peruanos. Y no tenemos peso dirigencial. Las cosas como son. Agustín Lozano es el amigo de todos. Él es Pinky, él es best friend forever and ever. Él está ahí haciendo amistades. Y no que entonces no. Ah, eso, qué bronca. Minuto 80 era. Qué golazo, la verdad que Valera, golazo, ¿eh? Con todo ese físico que tiene. Es un buen delantero, ¿eh? Le puso todo el camión encima, ¡pam! Lo arrimó al colombiano y definió muy bien. Pero ¿cómo no va a cobrar gol? Nos han secuestrado el grito de gol. No voy a decir que es un robo, nada de eso, porque en líneas generales fue un buen arbitraje. Me parece que fue muy fino. Un buen arbitraje en líneas generales. Pero sí voy a decir que nos han secuestrado el grito de gol. Bueno, pudo ganar la U. Pudo ganar la U. No ocurrió. Sin embargo, creo que compitió internacionalmente. Y mañana Alianza deberá hacer lo mismo. Tiene que motivarse con lo que está haciendo la U Copa Libertadores. Así nos despedimos de una nueva edición futbolera del día. Esperamos que haya sido de su agrado. Comenta si crees que fue justo el resultado entre Cremas y el Tiburón. Déjanos tu apreciación en la cajita de comentarios. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.